tal amigos? Regresamos a las carreteras mexicanas. Hoy estamos ubicados en el estado de Nayarit. Estamos ubicados exactamente en Tepic y nos vamos para Nuevo Vallarta. Va a ser un viaje como de unos 240 kilómetros aproximadamente. Y traemos hoy pues este combo muy interesante que, por cierto, hoy iniciamos el video así desde la parte trasera del vehículo, mostrando el remolque, porque pues el protagonismo de este video no se lo lleva el camión, como siempre pasa, sino que en esta ocasión el protagonista es el remolque, amigos. Este remolque es un Wabash Duraplate. Es una marca de remolques Wabash, muy famosa. Todos nosotros los hemos visto. Y pues son cajas de 53 pies. Este remolque, amigos, está hecho por mi amigo Cristo Gallegos. Vamos a verlo más a detalle. En la descripción les voy a estar dejando sus redes para que chequen más de su contenido, más de sus remolques, porque tiene más proyectos. Por si los quieren adquirir, pues que tengan ahí los datos de contacto y vean todo lo demás que él ofrece. Que, por cierto, bueno, en esta ocasión lo traemos con la empresa CFI. Y estos remolques, amigos, son de configuración estadounidense. Estos son los remolques que usan allá del otro lado. Nada más que, bueno, aquí en México, ¿ok? Y estos los podemos encontrar en el norte del país. Exactamente, pues, en el estado de Nuevo León. Vamos a verlo. Aquí está, dice caution, wide turns, o sea, precaución, vueltas amplias. Ahí tenemos la bandera de los Estados Unidos. Aquí un poco de información de la empresa de CFI. Ok, dice, únete al nombre más respetado en la industria. La empresa CFI está contratando operadores. Por aquí tenemos el logotipo de Cristo Gallegos. Ahí está, totalmente creado por él. Vamos a ver por aquí. Chequen el detalle, amigos, del aluminio, del acero, de los remaches. Está todo súper bien. Es un mod, la verdad, que muy bien hecho, Está súper bien hecho. Se ve que lleva muchas horas de trabajo en el programa de modelaje 3D. Y bueno, las llantas y los rines son de otro modo, ¿ok? Pero se ven muy bien también. Pues ahí está el remolque, amigos, que de hecho voy a grabar otro de él, que ya lo tengo también, pero primero es este, ¿ok? En unos días les voy a estar mostrando el otro. Y ahora sí, vámonos para enfrente. Traemos aquí el nuevo Volvo. Es el Volvo original, pero traemos un sonido, pues, de un motor con escape directo de 600 caballos. Es un Cummins. Y lo traemos conectado a una Eaton Fuller de 13 cambios. Suena brutal este camión. Chéquenlo. Es el nuevo Volvo, amigos, el que acaban de agregar. Y pues, de hecho, estoy aquí en el dealer de Volvo. Vinimos a hacerle unos ajustes. Vámonos para el interior. Por si no lo habían visto, pues así es el interior de este nuevo Volvo. Y pues nada, vámonos para la empresa, porque ya fue mucho de hablar y puede que caduque el encargo, el trabajo que voy a tomar, porque ya lo tengo seleccionado, pero puede expirar si me tardo mucho en llegar a tomarlo. Expira y se lo lleva otro y pues me quedo sin el trabajo, ¿ok? Así que vamos a tomarlo aquí enfrente. Ahí está la empresa, aquí enfrente de nosotros, a un lado del Oxxo. Igual y si tenemos tiempo, todavía me quedaban como 2 horas.
Y pues sí, amigos, estamos en México. Chequen el remolque, se ve muy bien, ¿eh? Vámonos. Aquí está la empresa. Espero que no me haya tardado más de 2 horas, porque es el tiempo que faltaba para que expire la carga. Vamos a entrar por aquí. Muy bien. Y es de 53 pies, amigos, por lo que se abre demasiado. Y aquí está. Ah, todavía quedaban 2 horas con 16 minutos para que expirara. Ok, así que ahora ya tenemos el encargo, ya es nuestro. Vamos a aparcarnos aquí. Y ese remolque me va a estorbar un poquito, pero sí se puede, ok. Dejen bajo aquí el vidrio. Baja muy rápido, ¿eh? Aunque sonó muy feo, sonó como si estuviera dañado el mecanismo, pero bajó rápido, eso sí. Voy a hacer aquí una maniobra evasiva para aparcar esto. Ponemos las intermitentes. Siempre hay que seguir el protocolo para concretar la maniobra con éxito. Híjole, me faltó un poco más de hacerme para adelante. Y es que como es de 53, pues es más complicadito. Yo creo que ahí. Híjole, no, ¿eh? Bueno, vamos a ir enderezándolo. Un poquito para enfrente. Ok. Uy. Al inicio lo moví mal, ¿eh? Lo moví para donde no era y eso me costó un poco de espacio extra en este lado. Pero bueno, ahí está. Aparcado. Igual y no es una puerta de esas de que están como altas. O sea, es un portón grande, así que no tiene que ser exacto el acomodo, ¿ok? Apagamos y son las 7:30. A ver cuánto tiempo pasa en lo que cargan la merca. Ah, solo media hora, cargaron rápido. Metal molido, 12 toneladas. Metal molido, qué raro que lo pongan en un remolque como este. Yo me imaginaría que el metal molido iría en una tolva o algo, pero bueno. Porque material a granel en un remolque como este está raro, ¿no? Pero igual y a lo mejor sí pasa, a lo mejor viene en cajas. Así que bueno. Caja seca, Wabash, DuraPlate. Ahí está, la cajita. Vámonos. Súper bien, ¿eh? El remolque muy bien hecho, mucha calidad. Ahora sí, amigos, vámonos, que por cierto va a estar muy interesante el trayecto. Porque, pues bueno, esta parte del mapa la han remodelado recientemente, estuvieron trabajando en esto. Y aparte tiene curvas y todo, así que va a estar muy prometedor este trayecto, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver cómo salimos. Vean, muy, muy abierto, pero chequen, es que estuvo bien porque las llantas de atrás, vean, uff, apenitas, ¿eh? Con este remolque sí. Hay que tener cuidado. 8 de la mañana, miércoles. Todo el día por delante, así que pues vamos a darle. Aquí ya me quedé. Me la iba a volar, pero no. No, porque ahí viene esa Mercedes y ese Peterbilt. A ver, ¿no le van a dar? ¿No le van a dar? Me la voy a volar, pues. Como si fuera continua para la derecha. Supongamos que lo es. A ver, aquí la vuelta. Uf. No me abrí tanto, ¿eh? Pero bueno, como quiera, sí alcancé a sortearla perfectito. Apenitas, ¿eh? Muy bien. Pues nada, aquí está el Vancomer, el Oxxo. Todo muy mexicano. Pues ya saben, estamos en Tepic, la capital de el estado de Nayarit. Hay palmeras y todo, se siente muy playero el clima, Compostela y Puerto Vallarta.
por aquí derecho. Yo sí he ido a Puerto Vallarta y a Nuevo Vallarta en la vida real varias veces, pero a Tepic no. Nunca he estado en Tepic ni en Compostela. Bueno, he pasado por ahí y por otros lugares, pero no, creo que solamente... Uy, aquí hay semáforo, casi no se ve. Uy, freno de remolque. Pero el freno de remolque también no me ayudó tanto, ¿eh? No me ayudó tanto, qué raro. El freno de remolque siempre te frena de inmediato, te amarra al piso, pero en esta ocasión no fue así. Pero bueno, igual y alcancé a frenar. Y es que creo que hace poco le bajé un poco la intensidad al frenado con el propósito de hacerlo más realista, porque estos camiones se toman varios metros para frenar, ¿ok? Que claro que pueden frenar rápido, pero van a quemar los frenos, se van a quedar sin frenos. Así que, bueno, aquí, a ver, son dos carriles, pero se hace uno solo, así que ahí te voy, amigo. Ahí está, ahí te voy, y le ponemos la direccional para que no diga que nomás le aventé el carro. Sí, les digo, pues yo conozco algunos lugares por acá. He pasado por varios lugares, pero no me he metido. Por ejemplo, Compostela, Las Varas, San Blas. Creo que sí, esos son lugares por los que he pasado de largo para llegar pues a Nuevo Vallarta o a Puerto Vallarta, pero solamente he estado en los últimos dos mencionados. Pues vaya, las dos Vallartas, ¿no? Que las otras también son playas un poco menos, pues, concurridas, pero también tienen lo suyo. Pues es para diferentes sectores del turismo, ¿no? Diferentes tipos de turistas. Pero igual y pues hay mucho turismo por acá. Es una zona muy tropical y pues hay un montón de playas diferentes. Pero las zonas hoteleras, o sea, lo mero bueno, pues creo que está en Nuevo Vallarta. Y en Puerto Vallarta, pues también hay un montón de hoteles, pero creo que los top, los 5 estrellas, los Riu, los Hilton, los todos esos, están en Nuevo Vallarta, creo, según recuerdo, no sé si es al revés. Me iba a rebasar una Escalade, pero no pudo. No se animan, ¿eh? No se animan. Miren, ahí viene otra vez. Van a ver que no se va a animar. Vean, no le voy a estorbar. A ver, lánzate. Uy, ahora sí se lanzó, ¿eh? Oh, vean. No se atrevió. Ya lo había completado. Y ahí viene la camioneta, pero... A ver. Oh. Se tuvo que frenar la camioneta literalmente enfrente de la otra camioneta. Es que está mal programado aquí la IA. El tráfico. Le hacen falta algunos retoques a su programación. Pero bueno. Bien, aquí estamos en Compostela, señores. Llegamos a Compostela. Ahí te anuncian Las Varas. Vean, estamos en Compostela. Bueno, ahí está derecho. Pero no vamos a entrar, sino que pasamos de largo. Pasamos por un lado. Le sacamos la vuelta. Y nos dirigimos ahora hacia Las Varas, pero pues no vamos a entrar tampoco. Vamos a ver dónde está, sino que pues vamos a pasar también de largo. Está muy genial el interior del camión, ¿eh? Sí, sí me gusta mucho. Mucho detalle aquí en... Pues en la consola principal, en todo esto. Y de hecho este es el primer camión del American que tiene el calefactor del parabrisas. Creo que esto es para desempañarlo. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a... esas líneas que están en el parabrisas que le dan la vuelta por abajo. Hasta el otro lado, vean. A ese sí me pudo rebasar. Esas líneas
son creo que para desempañar el vidrio, en caso de que se empañe. Pues estos son como conductos, no sé realmente cómo funcionen ni qué tengan por dentro, porque bueno, se ven muy delgados. Parece literalmente pues una calca y ya. Pero aparentemente se calientan y calientan el vidrio, algo así. O algo hacen que creo que su función pues es desempañar el parabrisas, ¿verdad? Pero es el primer camión del American que lo tiene, claro, en forma oficial, en camión oficial, ok, porque el mod de este camión anteriormente sí lo tenía también, el de el Volvo de Frank Perú, por ejemplo, sí lo tenía también. Pero de forma oficial pues es el primero. No sé por qué a los otros no les pusieron. Yo pienso que porque tal vez esos camiones en la vida real no lo tienen, no sé. Aunque me sorprende que no lo tengan. Si es una función muy útil, pues pienso que deberían tenerlo, ¿no? Y pues ya estamos metidos aquí en la selva tropical de el estado de Nayarit. Recuerdo muy bien todos estos lugares y de hecho está súper real esto que estamos viendo ahorita. Es muy real. Sí he pasado por esta selva muchas veces y está súper real. Y de hecho también aquí, esto, exactamente esto que están viendo, también es así. O sea, vas por la selva y de repente terminas así en una avenida principal. Uf, frena muy lento, frena muy, bueno, no lento, sino pues real, ¿no? No tan rápido como estoy acostumbrado, pero es lo realista, de hecho. Pero sí, amigos, esto es totalmente real, así son estos lugares y no es el único lugar así que te encuentras, porque ahorita sigue la selva como atrás y luego vuelve a haber otro lugar igual y luego otra vez selva y luego otro lugar igual, así como tres o cuatro veces hasta que ya llegas a una de las Vallartas. Sí me acuerdo muy bien de esto. Pásenle, pásenle, pásenle. A ver, tú también. Métete, métete. Ok. No más que ya hace mucho tiempo ya que no paso por acá. Ya hace varios años que no. Pero pues sí fueron varias las veces que he pasado por aquí. Y está muy real, les digo. Se lucieron muy bien creando toda esta parte. Porque sí me hace acordarme totalmente, literal, de aquellos viajes que hice pues por acá. Vean, les dije, aquí hubo un poquito más de selva y luego otra vez un lugar igual, les dije. Ya ven. ¿Y aquí qué es? Ah, miren, también Bahía de Banderas es otro de los lugares. No me acordaba, pero sí, es otro de los lugares que te vas a encontrar antes de llegar pues ya a Puerto Vallarta. Que igual y si por aquí volteas a la derecha ya se ve el mar, o sea, ya estás en la orilla y todo. Pero si quieres llegar a los lugares más turísticos y exclusivos, pues te tienes que ir hasta, vean, ahí se ve el mar, hasta Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta, ¿verdad? Y en Puerto Vallarta creo es donde pues está el puerto y llegan los barcos enormes y todo. Los cruceros enormes, ahí se encallan y ahí los puedes ver de cerca. Y aquí pues también hay actividad turística, hoteles y todo, pero en menor escala y pues creo que no son de 5 estrellas. Son hoteles más pequeños, más baratos.
Aunque pues también se puede vacacionar por acá, ¿no? Depende pues del plan. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Estamos en la selva, amigos, literalmente. No me canso de decirlo, pero sí está súper real y hace que me acuerde de, o sea, con todo el detalle de las veces que he cruzado por acá. Wow. Ok, aquí dice Puerto Vallarta. Ah, Sayulita también. También es uno de aquellos lugares que se me olvidaba. Pero sí, son lugares que te vas encontrando antes de llegar pues a Puerto Vallarta. Sayulita también. Sayulita, allá de Banderas, Las Varas, San Blas, Compostela. Todos esos lugares son los que vas a tener que pasar antes de llegar. Bueno, claro, depende, ¿no? Si vas desde donde yo inicié, porque si vienes desde arriba, desde el norte, pues va a ser lo primero que te encuentras, va a ser pues Puerto Vallarta, ¿no? Uy, cuidado con los árboles, están muy abajo. Y a veces no hay opción, si viene tráfico del otro lado, pues me tengo que llevar las ramas, vean. Como aquí. Pero igual y si alcanzó a pasar el remolque, creo. Porque con tanto pasadero de remolque y autobús, porque por aquí también todo el día están pasando buses, autobuses muy grandes, pues los árboles aprenden hasta dónde deben crecer y hasta dónde no. Y van dejando el espacio adecuado, perfecto para los trailers y buses y ya. Ahí se quedan, no crecen más, sino que respetan el espacio. No sé, es algo impresionante, pero sí pasa. Ok, aquí, ah, miren, ya llegamos a Puerto Vallarta, amigos. Ahora sí, está muy real, ¿eh? Sí es cierto. Ya después, cuando vas llegando, se abren los dos carriles, cambia el tipo del pavimento. Y ya se ve todo como más desarrollado. Así inmediatamente cambia todo. Ok. Uf, aquí el freno de remolque me tuvo que ayudar porque si no, no me hubiera podido haber parado, ¿eh? Vamos a aventajar por acá. A ver si es cierto que fue buena idea haber cambiado al carril de alta, porque pues ahí va un camión y va a ir más lento, supongo. Ah, ¿se hace un solo carril? Ah, no. No, no, no. Creo que no fue muy buena idea. El carril de baja va más rápido. Y yo debería ir por el de baja porque pues soy un camión. Bueno, llevo un camión, ¿no? Aunque sí me gustaría hacer un camión para andar de viaje todos los días. Uy, no, 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 no. Vean, ahí me tuve que salir de emergencia. Porque les digo, tarda mucho en frenar. Y aquí me le voy a tener que meter al Mac. Ahí está. No, 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 no. Muy mal, muy mal haberme querido ir por el de alta. Y vean, igual y aquí ya se elimina el carril. Y es que la zona interesante estaba por donde me desvié, ok, no es por aquí. A mí me mandó por acá porque bueno, esta es como zona industrial, pero lo mero bueno estaba por atrás, ok. Uf, vean, aquí igual, con tal de no chocar, lo que tuve que hacer. Pero es que sí, tuve que haber guardado más distancia.
Pero es que como estoy acostumbrado a que frenen más rápido los camiones, por eso me pasó. Miren, ese W900 se tuvo que subir a la banqueta. Híjole, aquí tuve que ponerle los tres frenos porque si no... Vean, hijo. Es que se frena cada rato. Aquí creo que es uno y uno, pero... ya me aventé. Y es que debería haber semáforo o algo, ¿no? Porque... ahí todos se avientan en cuanto encuentran la oportunidad. Wow, vean la corneta de tren. Le apreté por error y suena muy bien. Ok, vean, hay que abrir más porque casi me subo ahí a la banqueta. No se subió, pero estuvo a punto de subirse ahí a la banqueta. Ok. Ah, este va para acá, pues pásale. Creo que es como una cantera. Ah, sí, es una... bueno, no es una cantera, sino que abrieron aquí un hoyo para meter una construcción. Uy, aquí. Déjenme abro todo. Me como el arbusto porque si no, no entro, ¿eh? Si no, no entramos. Van a ver que aún así le voy a sufrir, pero... sí le voy a librar. Y me di cuenta tarde, de hecho. Pero bueno, sí alcancé a librarla bien aún así. Pero tarde me di cuenta de que había que abrir totalmente. Como quiera, sí la libramos. Uf, se ve muy bien el Volvo así con las piezas en negro, en plástico negro. Y en blanco. ¿Qué? Dije, me estaciono ahí. Ahí mero. Uy, ahí lo cerré a propósito, lo cerré a propósito para pasar pegado a la pared. No tiene sentido, pero quería casi tocar la pared, pero sin tocarla, claro, ¿no? Sin chocar. Ok, ahora sí, aquí déjenme... no, y es que aparte sí tuvo sentido porque si no, no hubiera podido haber hecho esta maniobra, O sea, subconscientemente lo hice así por esa razón. Y ahora sí. Ok. Qué raro, una caja de 53 pies entrando en una construcción así. Creo que no es algo común, pero bueno, pues van a ocupar el metal molido aquí para levantar el edificio, pues adelante, ¿no? Ah, chis, ¿por qué no va? Ahí. Como que se quedó trabado, ¿no? Ah, Punta de Mita, vean ahí dice. Punta de Mita es otro lugar, amigos, que también está por acá, cerca de Vallarta. Y pues también tiene su playilla y todo. Muy turístico también, sí. Y ahí está, amigos, el remolque. Así nomás quedó. Todo balaseado. Igual que el pirata de Culiacán. Sí, señor. Ahí quedó el de la CFI. Comisión Federal de no sé. Ok, amigos, pues nada. Sí estuvo larguito el trayecto, Fueron pocos kilómetros, pero por las curvas sí se vuelve más largo. Así que pues nada, amigos, por aquí lo finalizamos. Espero que les haya gustado el trayecto. Y por cierto, el pack de motores que traigo. No sé si se los mencioné al inicio del video. Creo que se me pasó, pero... pero bueno, les comento ahorita. Es el pack de mi amigo Daniel Gameplays. Se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren poner. Este pack de motores funciona para todos los camiones base del juego. Camiones originales. Incluyendo pues este Volvo nuevo, ¿ok? Así que nos vemos, amigos. Happy Trucking.